Es el primero Jimmy Pons de Blu-ray que ya se está levantando. Jimmy, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Y estoy deseando escucharte todo lo que has vivido aquí. ¿Qué tengo que poner? No, ya está, ¿no? Muy bien, bueno, yo este año tengo una suerte enorme porque yo creo que es la sexta vez que vengo aquí a Cuenca para varias cosas, ¿no? Estoy ayudando en los centros de coworking, no solo de Cuenca, sino de la provincia. Bueno, yo ya estaba enamorado el año pasado, pero es un amor que va creciendo, ¿no? Además, ahora estoy ya con mi hijo y mi mujer, así que no sé cómo va a terminar eso. Entonces, bien, al final el tema del social media y todo esto se está convirtiendo en algo que ya es algo que todo el mundo ya sabe que tenemos que entrar, ¿no? No es nada nuevo. A ver si... ¿Dónde está? Ah, aquí. Vale, vale, tranquilo. Entonces, ahora, ya está. Primero, antes que nada, cuando ha dicho Jimmy Pons de Blue Bay Hotels, todo el mundo os habéis quedado, ¿y estos quiénes son, no? ¿Alguien conoce Blue Bay Hoteles? Tú no vale. Vosotros no vale, hombre, los colegas no vale. Bueno, lo que voy a hacer es rápidamente, os voy a... ¿Dónde está el ordenador? ¿Está detrás? Vale. Es curioso porque nadie nos conoce, pero estamos desde Dubái a México. Somos una empresa española, ¿vale? Y tenemos hoteles... Venga, campeón. ¿Vale? Tenemos hoteles pues, por todo el mundo. Os pongo algunas fotografías de ellos. ¿Vale? Este es Hammamet, Túnez, México y Marbella. Le cuesta, ¿eh? Tengo que acercarme más. Venga. ¿Ahora? Bueno, bonito, ¿no? Es hacia abajo, ¿no? Ahora. Venga, me voy a poner aquí. Se ve que él quiere que esté cerquita de él. ¿Vale, Marbella? Muy bien, innovación. ¿Quién cree hoy en día que la innovación es importante? Que levante la mano. ¿Y los que no la levantan, por qué? Porque es la palabra de moda. O eres innovador o no eres nada. Tienes que ser creativo, innovador, ¿no? ¿Y cuál es el problema cuando tú quieres ser innovador en el turismo? Mirad, en el 92 se creó el sistema de calidad. Después hablamos de sostenibilidad, después de accesibilidad. Pero cuando hoy quieres innovar, no hay un modelo, no hay una hoja de ruta. De hecho, el 84% de los empresarios saben que tienen que innovar, pero solo el 6% están encontrando beneficios a la innovación, ¿vale? Entonces, en Blue Bay, cuando me contrataron para que innovara, yo dije, vale, pero no tenemos ningún modelo, no hay ninguna hoja de ruta. Entonces, como empresa, lo primero que hemos tenido que hacer es crear nuestra propia hoja de ruta de la innovación. De hecho, le llamamos Innovación. Hemos metido el logo, no es que hayamos hecho una falta de ortografía, ¿eh? Hemos metido el concepto, pero mirar, pone Innovación, porque hay que pasar a la acción. Yo cuando veo gente del mundo de la innovación, lo primero que veo es demasiada tecnología. Tú dices, hay que innovar. Uy, tienes que hacer una app, tienes que ser smart, tienes que poner, vamos, un montón, tienes que comprar un nuevo software, hardware. Y al final la innovación, la tecnología es una parte que te puede ayudar a innovar. Pero no debería ser en el sector turístico la máxima. Porque al final, quien va a aportar el valor son las personas, no la tecnología. Si yo pongo un robot en un hotel, el de al lado mañana lo compra y vamos a tener la competitividad igualada. Entonces lo importante, lo que realmente va a aportar valor, es el cariño que vayáis a dar a vuestros dos partes más importantes, el cliente interno y el cliente externo, es decir, el que trabaja con vosotros y el que paga las facturas. Si os olvidáis de estas dos personas, estáis haciendo un flaco favor al sector turístico. Por eso, en un mundo tan tecnológico, y yo soy el más friki del mundo, mi primer proyecto en Internet nació en el 97.
Me han dado en el mundo de la tecnología por todos los lados, por arriba, por abajo, collejas, por detrás de las orejas, hasta soy poeta. Lo importante, no os olvidéis, serán las personas. Así que, ¿cómo hemos hecho en Blue Bay para pasar a la innovación? Primero, gestionar el cambio. Lo que me encuentro yo, lo más complicado es cambiar la mentalidad de las personas. Yo tengo compañeros que llevan 20 y 30 años haciendo lo mismo. Y este año vamos a batir récords. Y cuando me dicen, Jimmy, ¿para qué tengo que cambiar? Pero si nuestros hoteles están llenos. ¿Pero alguien me puede asegurar que dentro de 2 años nuestros hoteles estarán llenos? ¿Alguien de aquí me lo puede asegurar? No depende de nosotros. Y si no, que lo digan a los franceses en la Costa Azul, que después del atentado bajaron un 40% las reservas. ¿Esto está bajo su control? ¿Creemos que nosotros tenemos el control? Lo único que podemos hacer es mejorar el servicio, mejorar las instalaciones y conseguir que los que este año han venido a Cuenca, si no vuelven, pues bueno, no pasa nada. Mientras se lo digan a sus amigos, ya me vale. Y ese tiene que ser el mensaje que tenemos que hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, primero, adaptarnos al cambio. Mirar, la gestión antes estaba basada en que la competencia era previsible, los mercados eran estables, los clientes cautivos, siempre hacíamos las mismas tareas y necesitábamos gente para fábricas que hicieran siempre la misma acción. ¿Hoy en qué mundo estamos? Donde la competencia es imprevisible, los mercados son inestables, los clientes libres para elegir. Necesitamos innovación y creatividad. Se requiere el potencial de los profesionales y sean creadores. Yo no digo que ahora todos vayan de artistas, porque alguien tiene que trabajar. Nunca mejor dicho, ¿eh? Y ahora, yo es que soy el pensador. No, que ese puesto ya lo tengo yo, que quede claro. ¿De acuerdo? Entonces es importante esto. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues la jerarquía, y eso tengo que decirlo en público. Tenemos un gran director general que el tío ha apostado por eso. Y ha empezado a hacer cambios. Y eso tiene que empezar de arriba. De la jerarquía a una estructura plana. De horario de trabajo fijo, horarios flexibles. De información confidencial a compartida. De comandar a empleados a inspirar personas. Y eso ha empezado el director general por ello, porque si el de arriba no se lo cree, no va a avanzar, se va a quedar estancado. De tecnología fija a la nube, del email, nosotros ya casi no usamos email, son grupos de WhatsApp. No podemos esperar al email. De escalera corporativa a que todo el mundo tiene posibilidades, de compañía fragmentada a todo lo que es conectado. Y yo soy el primero que trabajo desde casa. No, yo no estoy en la oficina central de Marbella ni la de Palma. No tiene ningún sentido para según qué puestos. Evidentemente un camarero tiene que estar en el bar, porque es que es así, todavía. Pero al final va por ahí. De la información compartida, trabajamos con Basecamp, donde todo el mundo accede a la información. Hemos creado, en vez de una plataforma de formación al uso, un centro de conocimiento donde la gente puede entrar a saber ese conocimiento. Cuando me contrataron me dicen, bueno, te haremos director de innovación. Digo, no, estáis de coña. Yo quiero un título más cool. Y me puse Innovation Maker. Primero porque cuando das la tarjeta dice, oye, ¿esto de Innovation Maker qué es? Entonces ya me da pie a explicar y venderle mi libro, porque va de esto. Y segundo es que cada mañana cuando yo me levanto, me cae una losa que se llama Maker. Yo tengo que hacer innovación. Si llevo una semana y no hago innovación, me empiezo a sentir mal. Pero para obligarme a mí mismo, no hacer PowerPoints, realmente hacer innovación. ¿Y qué ha hecho Blue Bay? Ha metido un emprendedor dentro de su junta directiva. Y todas las empresas tradicionales tendrían que meter un emprendedor en su junta directiva. De hecho, el concepto, que creo que hace falta mucho que lo potenciemos, digo aquí a los makers,
también, decision makers, crear los intraemprendedores, emprendedores que ayudan a las empresas durante un tiempo a evolucionar, sin la presión de estar metidos en el día a día, que vienen de fuera y se meten a ratos dentro y dan su opinión. Llevamos desde marzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 charlas nacionales e internacionales hablando de lo que hacemos. Algunos colaboradores me dicen, tío, pero ¿que vas a explicar lo que vamos a hacer? ¿Nos van a copiar? Digo, mientras copian no innovan. ¿Lo pilláis? Están despistados. ¿Y vosotros creéis que nosotros tenemos la fórmula de la Coca-Cola? Pues no. Si nos mejoran, aprenderemos de ellos, no pasa nada. No tengáis miedo a que os copien las ideas. Si hoy todos comunicásemos una idea aquí, nos iríamos con 100 ideas todos. Si yo tengo una que me creo que es la leche, la comunico y me dice, oye, pues tanto la leche, tanto no es. Por esto y por esto. Y dice, pues a lo mejor es que estaba equivocado. Es que tengo una idea y me la van a copiar. Tío, pero ¿tú quién te crees que eres? No, yo creo que hay que empezar a abrir la mente de verdad. Ay, si no estoy cerca no quiere, ¿eh? Fomentar líderes más que jefes. ¿Qué hacen los líderes? Aconsejar y guiar, inspirar entusiasmo, hablar de nuestra empresa, decir nosotros, compartir los éxitos, preocuparse por las personas, un equipo motivado, apostar por el talento y demostrar con el ejemplo. Y ahí vuelvo a nombrar a mi CEO, Ramón HB, bueno, H Blue Bay. Me dijo, oye, tenemos que aumentar el número de seguidores en Twitter. Digo, vale, Ramón, perfecto. Pero tú te vas a crear una cuenta y vas a darte cuenta lo difícil que es conseguir un seguidor. Para que cuando me pidas 5.000 digas, no, me conformo con 500. Y él fue el primero que se metió en Twitter. Por favor, seguirle y decirle lo majo que es. Ramón H. Blue Bay. Un tío fantástico. Yo no dependo de ningún departamento, dependo directamente del director general. Yo me whatsappeo con él, aparte que es muy cachondo. Necesito que sea rápido. Yo no puedo presentar una instancia y esperar un mes que se me apruebe un presupuesto para hacer una acción. No tiene sentido en un momento y en un mundo tan cambiante. Liderazgo constante, eso es muy duro. Innovar es muy duro. ¿Os veis reflejados? ¿No? ¡Qué suerte! ¿Y cómo acabáis? Multiloco, le digo yo. Multitasking, multiloco. Pues para eso hemos incorporado el mindfulness en Blue Bay. Y de vez en cuando hacemos meditación, nos relajamos, porque es muy duro, es difícil, ¿vale? En la EOI, ups, en nuestros másters ya enseñamos a meditar. Recientemente estuvimos aquí en Cuenca en un instituto, hicimos también mindfulness, ¿no? Es algo que se implica cada vez más. Nuevas maneras de revisar el modelo de negocio. Airbnb, Uber, nos están cambiando cada día el modelo de negocio. Tendríamos que empezar a revisar el nuestro. Porque es que si no, a lo mejor dentro de 3 años nuestro modelo no existe. Economía colaborativa, ahora todo el mundo se queja. ¿Por qué no empezamos a mirar cómo puedo yo beneficiarme de empresas de educación, de empresas de hospitales y colaborar? La economía colaborativa puede ser también entre empresas, no solo de clientes. Una marca es mucho más que un logo. Todos somos Blue Bay. Hoy yo estoy ejerciendo de marca Blue Bay, estoy haciendo branding. Pero mirad, esto es un espejo que tenemos en nuestro hotel en Riviera Maya, donde la gente antes de salir al servicio se tiene que mirar al espejo. ¿Y qué pone ese espejo? Esta es mi imagen. Esa es tu imagen y vas a ser el reflejo de Blue Bay. ¿Estás siendo una buena imagen? No se trata de un logo. Uy, voy a montar mi proyecto de emprendimiento. Hazme un logo bonito, con colores llamativos, fresco, natural. ¿Pero de qué estamos hablando?
¿Acaso al diseñador le has explicado cuál es tu negocio, qué quieres transmitir, cuál es tu esencia de negocio? Tú quieres un logo bonito. Y eso no es branding. Eso es un logo. Es una imagen. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo que ya. Vale. Branding de empresa. Como os decía, cada vez que publiquéis un tweet diciendo magistral ponencia de Jimmy Pons y hagáis referencia a Blue Bay o un lujo escuchar a Jimmy Pons en el Congreso de Turismo Digital de Gran Canaria, estáis haciendo marca Blue Bay. Estamos haciendo eso. Yo no estoy dando una charla solo hoy. Estoy vendiendo Blue Bay. Antes no conocía a nadie Blue Bay. Hoy hay ya 100 personas que le conocen. Eso es branding también. Se llama publicidad ganada, creo. La co-creación. Ahora estoy viendo cómo creamos hoteles diferenciados. Cómo personalizamos. Porque mirad, esto es nuestro hotel de 5 estrellas gran lujo en Riviera Maya. Y un tío que paga 400 euros la noche, me puedo permitir personalizarle las zapatillas. Mola. Pero para mí ese no es el reto, eso es lo fácil. Tío paga, le personalizo. ¿Cómo puedo yo hacer eso en hoteles de 3 y 4 estrellas? Porque el gran meollo no es en un hotel de 5 estrellas de lujo. El gran meollo es como yo en un hotel de Mallorca, donde caben ahí 5.000 personas, personalizo y creo momentos wow para mis clientes. Ahí estoy marcando la diferencia. Ese es para mí el reto de la innovación. Porque hoy podemos hasta personalizar la funda del móvil de un cliente por 0,25 céntimos de euro. Ahí es donde estoy dándole vueltas. Cuando creo un producto nuevo, no lo creo yo. Pillo al primer cliente que veo por ahí y me tomo un café con él. Hoy en día eso se llama co-creación. Y al primero que tenemos que preguntar es a nuestro cliente. Voy a hacer un hotel, yo qué sé, para corredores. Este señor es un noruego que andaba corriendo por el hotel y dijo, oiga, ¿usted es corredor? Sí, sí, vengo aquí cada año. ¿Se quiere tomar un café conmigo? Y estuve charlando con él 3 horas. ¿Y quién me dijo lo que un corredor necesitaba en un hotel? Un corredor. Evidentemente no le puedes hacer caso de todo porque, claro, él te pide habitación con spa, vistas al mar, masajista y todo por 25 euros. Y eso, matemática pura, no funciona. Pero hay que preguntar al cliente. Hay que saber qué necesitan, ¿vale? Tenemos un canvas para crear producto, para que después, tanto el de marketing, como el de operaciones, como el arquitecto, el diseñador, tengan todos la misma hoja de ruta. Porque si no es que lo tengo que explicar a cada uno. Y eso es como el teléfono roto ese que empieza uno con un mensaje y al final acaba totalmente distorsionado. Pues con esta hoja podemos trabajar en una base. La responsabilidad social corporativa. Tenemos una fundación que hacemos un montón de cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, es nuestro hotel en Coronado, Paraná, donde tenemos un proyecto con un hogar para niños que no tienen casa, ¿vale? Pero lo más importante, mirad, cada vez que vas a un hotel te piden que uses la toalla 3 días en vez de cambiártela cada día, ¿no? Yo me pregunto, ¿y el hotel ese? Con lo que se ahorra de lavandería, agua y todo eso, ¿qué hace? Con el dinero. ¿Se lo mete en el bolsillo? Pues a mí no me mola. Porque está exigiendo algo al cliente para ganar el más dinero. Nosotros tenemos otra política. Si tú metes 1 euro, yo meto 1 euro. Yo me responsabilizo también de los proyectos. No pido que los clientes hagan el esfuerzo y yo me meto la pasta en el bolsillo. Si tú pones 1 euro para un proyecto, yo meto otro. Y eso es ser responsable, corresponsable con la sostenibilidad. De que nos vengan a comprar a salir a vender. Mirad, Barbie, ¿conocéis las muñequitas Barbie? Mattel, si no recuerdo mal. Como veis, no compro muchas. Tengo un niño, le va más el rollo de las pelotas y los
Muñecas hemos comprado pocas, ¿eh? Una ahí. Entonces, perdían dinero, bajaban las ventas. ¿Qué han hecho? Han hecho las Barbies más humanas. Está la gordita, la bajita y la alta. Y han cambiado las profesiones. Está la Barbie programadora, la Barbie presidenta. Al Ken no sé cómo lo han dejado, pero aquí habla solo de la Barbie. Y han dicho que las nuevas Barbie humanas están aumentando ventas. Y ha hecho que Mattel vuelva a subir sus ventas. Pues nosotros lo aplicamos. Cuando vi eso digo, está claro. La gente quiere gente normal. Entonces, cuando hacemos vídeos en familia, ¿quién sale en los vídeos? Mi hijo Unai y mi mujer y yo, con mis michelines, con mis fallos. Porque la gente, oye, para ver un tío bueno, y no te ve reflejado, ¿no? Entonces, cada vez más, la estrategia de contenido está basada en el hotel y qué puedo hacer en el hotel a pie, las actividades del hotel, el hotel qué puedo hacer a pie y el hotel y las actividades que puedo hacer en algún medio de transporte. Generamos contenido propio profesional, con influencers, los propios clientes generan contenido y contenido con otras marcas. ¿Cuáles son las otras marcas? Quiero conectarme con líneas aéreas, con patronatos, con rentacars, con actividades donde nosotros tenemos los hoteles. Yo como cadena pequeña no puedo gastarme toda la pasta que vale hacer una campaña como hace Iberia, por ejemplo. Tengo que juntarme con otros y trabajar en medios propios, publicidad ganada y publicidad pagada, ¿vale? Centrados en el cliente. Antes que diseñar un producto, tienes que diseñar un mapa de experiencia de cliente. Y cómo este va a interactuar contigo. Apostar por el buen ambiente. Mirar, nosotros además tenemos unos horarios terribles. Empieza el día en Dubái y termina en México. A mí me meten reuniones a las 11 de la noche. Porque tenemos reunión con la gente de Dubái. Pero después nuestro director general y nuestro presidente, que son los dos más cachondos en la foto, esto es después de un día durísimo en Dubái, en una feria, son los más cachondos y los que más animan, porque tiene que haber buen rollo y buen ambiente de trabajo. No puede ser que las empresas sea un sufrimiento ir a trabajar. Entonces tenemos que fomentar que haya buen ambiente. Espacios innovadores. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Y eso lo digo a nuestros directores de los hoteles. Ellos se creen que es un hotel. Pero esto tiene que ir, ya estoy terminando, al del cronómetro, digo. Tiene que ir creciendo. Tengo que tener visión de destino. Un señor que tenga un hotel aquí en Cuenca, un bar en Cuenca, un restaurante en Cuenca, no puede pensar que la gente viene a Cuenca por su bar. Tiene que tener visión de destino. Y como decía Juan, ¿dónde estás, Juan? Se ha ido. Ya me conoce el discurso. Lo que no puede ser es que esta sala no esté a reventar. El problema de hoy, ¿sabéis cuál es? Que los que menos necesitan innovación, estáis aquí. Los que menos lo necesitáis, estáis aquí. Porque ya tenéis ese feeling, ya tenéis esa ilusión de innovar, ¿no? Pero todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Y nuevas tecnologías, y con esto termino. ¿En qué estamos trabajando nosotros? Pues lo primero, en 360. ¿Y os creéis que eso del 360 es muy complicado? Yo hace un año y medio o dos, hay una cámara, he visto por ahí una teta, creo. Por ahí hay algún teta aficionado. No de teta, es TH. Aquí abajo, que conste. Lo que pasa es que vaya nombrecito que le han puesto los americanos. Yo qué sé, le habrían podido poner otro, ¿no? Pero son fotos 360 y esa cámara, que es esta, no sé, ahora andará por los 380 euros, ¿no? Más o menos. Y no hace falta ser, vamos, tú y yo somos medio lerdos y la dominamos a tope, ¿no? Va bien, ¿no? Pues cualquiera puede hacer hoy en día fotos 360, ¿de acuerdo? Y si no, vais a mi blog, vais a mi blog y ahí donde todos los errores que he cometido están ahí puestos, ¿de acuerdo? Y lo último, al final,
Hoy, si mañana queréis saber si un hotel es bueno o no, ¿qué hacéis? Vais a las redes sociales esas, ¿no? Al TripAdvisor. Pues yo creo que hay que cambiar esto. Y vamos a crear el primer termómetro de la felicidad mundial de los hoteles. Me han permitido que coloquemos sensores en los hoteles para medir, para saber que este chico o este niño tiene 8 años, es hombre, está cabreado, ha estado 3 segundos mirando el sensor a una distancia de 3 metros y medio. O de que esta chica de 34 años, mujer, está contenta porque se ha comprado el vestido que quería, ha estado 70 segundos frente a una distancia de 3 metros. Él, bueno, la de la tarjeta de crédito le duele un poco, entonces, pero bueno, su mujer está feliz, él está feliz. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues mirar, ay, qué manía que tengo que estar aquí. Un sensor, puedo saber si estas 6 personas qué emoción tienen. ¿Está feliz, neutro o cabreado? Puedo saber un montón de detalles en el hotel, ¿no? Podría hasta saber cuál es el camarero más sonriente del mes, ¿vale? En definitiva, vivimos en un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. El turismo es una montaña rusa. Hoy estamos aquí arriba, quizás mañana estamos aquí. Tendremos que convivir con ello. Yo creo más en la transformación de las personas que en la transformación digital. Mal vamos si invertimos todo el dinero en tecnología. Muy mal. Porque además la tecnología queda obsoleta muy rápidamente. Yo he conseguido engañar a mi mujer de que es por trabajo y me compro todos los trastos que salen al mercado. Pero al final, ahora tengo el iPhone 7 Plus, no sé qué, y ya está el otro, y ya me pica. ¿No? A ver cómo lo hago. Cuando pague este que tengo ahora, a lo mejor me compro el siguiente. Pero no hablemos, por favor, solo de transformación digital, porque acojonamos, perdón por la expresión, a las personas. Yo trabajé en el 2005 creando el primer Instituto Tecnológico Hotelero de España, de la CIAD, de la Confederación. Y es que si les decimos a la gente que eso va de tecnología, se asustan. No va de tecnología, va de muchas cosas más. Habrá que aprender a adaptarse, ser muy ágiles, porque ahora más bien somos osos perezosos, pero sobre todo, ¿qué es la innovación? Pues todo cambio que aporta valor a nosotros mismos, al cliente, a la empresa, sobre todo a la cuenta de resultados. Y es una cosa que tú siembras una simiente de este bambú, el primer año no pasa nada, el segundo tampoco, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo, de repente, cada seis semanas crece hasta 20 metros. Eso es la innovación, parece que no ocurre nada, pero sucede. Y ya termino con este, mirar, el gran reto vuestro no es hoy estar aquí y a partir de mañana tener una cuenta en Twitter. Este es mi hijo Unai, tiene hoy 12 años. Vuestro reto es que cuando él tenga capacidad de compra, que él por su propia iniciativa venga aquí a Cuenca y que se enamora también como nos hemos enamorado todos los de aquí. Y nada más, muchas gracias.